Inteligencia, seriedad, serenidad, ciencia, saber, magisterio, podría ser alguna de sus definiciones. Los últimos 25 años en figura del toreo, sin bajarse de la cima, superando 10 años consecutivos la centena de las corridas. Está por encima de los números y 25 años no son nada. Enrique, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido la temporada, Enrique? Bueno, yo creo que ha sido una temporada muy, muy positiva, ¿no? En general. Y mira que arrancó mal, ¿no? Arrancó mal y bien. Arrancó mal porque tuve en fallas un percance gravísimo y bueno, pudo ser de esas jornadas trágicas. Y no arrancó tan mal porque a ese toro pues, le corté dos orejas, ¿no? Y era un poco también el preludio, ¿no? De lo que podía ser esta temporada en la cual tenía mucha ilusión en ella, porque era mi temporada número 25 consecutiva en activo y bueno, pues, la verdad que luego ha sido una temporada en la que me he encontrado muy a gusto, en la que he tenido grandes tardes, incluido mi vuelta a Madrid después de 5 años y también a Sevilla después de 2, sin cortar orejas pero con tardes de triunfo, sin cortar orejas por la espada y luego pues ha habido pues hay un ramillete, ¿no? De faenas de las que dejan huella en el aficionado, ¿no? Que es lo que ahora pues uno busca, ¿no? Sobre todo después de tantos años, ¿no? Ahí pues buscar un poquito eso, ¿no? El calado, ¿no? Que pueda dejar en una faena tuya en el aficionado. Como decimos, una temporada 25 años pero para nada liviana. Volvías a Madrid con esa parte que bueno, que ahí tiene sus cosas con Enrique Ponce, pero creo que Enrique Ponce está, como hablamos, por encima de todo. Valencia, que viste es que dos compañeros tuyos triunfaban, uno que daba la alternativa, y al Juli que triunfaba y Jesús Duque, y aún así eso, ese alarde de tirarse a matar esa forma como novillero, ¿tenía Enrique Ponce esa necesidad? Yo creo que no Enrique Ponce, ¿no? Necesariamente, vamos, todo el que se viste de torero tiene esa necesidad. Tiene la necesidad de demostrar que es el mejor y tiene la necesidad de demostrar que eres torero y que tienes torería y que sientes en torero, ¿no? Y si tienes eso, pues tienes, ya no diría la necesidad, sino tampoco la obligación. Yo diría el honor, que es algo que tú te puedes apreciar. De todas formas, bueno, la acogida, la verdad, que fue mala suerte, entré a matar muy derecho, el toro me prendió y luego en el suelo fue donde ocurrió todo, ¿no? Pero por supuesto que no iba a dejarme ganar la pelea y que yo creo que eso forma parte del toreo y forma parte de ser torero. Agradecer a Enrique Ponce su sexto escapulario de oro del Señor de los Milagros. Enrique, ¿con qué plaza nos quedamos? ¿Con Nacho, con Manizales, con México, con Madrid, con Valencia, con Sevilla, Bilbao? Sería muy difícil nombrar una plaza solamente y sobre todo de estas que has nombrado. Son plazas que durante mi carrera me han acompañado en triunfo muchísimas, muchísimas tardes. Y ya no solo es que me hayan acompañado en triunfo, sino que lo que yo he sentido en esas plazas y lo que he podido hacer sentir a esa afición, porque son plazas en las que me siento pues torero querido de estas aficiones, ¿no? Las han nombrado, ¿eh? Y hay muchas más, ¿no? Como Málaga, por ejemplo, como otras que podríamos nombrar, Granada, o no sé, no quiero tampoco nombrar muchas porque es que seguro que me dejo plazas en las que me siento querido especialmente. Y por supuesto Lima es una de ellas, ¿no? Además, tengo el orgullo ahora mismo pues, de tener este sexto escapulario, ¿no? que se me ha concedido, algo pues histórico y que además ocurrió en un momento también en el que la sensibilidad brotaba especialmente por los poros de mi piel, porque este escapulario fue al poco tiempo de morir el maestro Manzanares, el cual tiene 4 y al cual ha sido un torero grandioso, ¿no? Como
todos sabemos en todo el mundo, pero especialmente en Lima ha sido uno de los toreros queridos, torero de Lima, como se llama. Si ser consentido de la afición de México, ese es el apodo, ¿no?, que se le da, en Lima es ser torero de Lima. Y entonces, pues, este toro con el cual gané este sexto escapulario, lo brindé al cielo en honor de Maestro Manzanares, y para mí tenía unas connotaciones muy especiales este año ganar este sexto escapulario, ¿no? Por eso, pues, la verdad que me emociona al verlo y vamos, lo he deseado más, y te puedo decir que incluso el primero o el segundo, el tercer, el cuarto. O sea, has hablado de otras plazas, ¿no? México, pues, por supuesto. Pues, que vuelves precisamente. Que vuelvo ahora y en unos días. Te están esperando. Otra de esas plazas, pues, en las que me siento queridísimo y, bueno, pues, un privilegio, ¿no?, haber podido triunfar en México tantas tardes, y sobre todo ya no triunfar, sino entrar en el corazoncito, ¿no?, de la afición de México. Es una de las cosas más bonitas que me ha ocurrido también como torero. Y Madrid ha sido una plaza también muy importante en mi vida, ¿no? Madrid he triunfado muchísimas veces, ¿no? He salido 3 veces a hombro por la Puerta Grande, pero puedo salir hasta 10 fácilmente, ¿no? Y siempre he tenido, vamos, fácilmente no, rectifico, que por culpa de la espada o por circunstancias, a veces también incluso de la presidencia, pues no he salido a hombros en otras ocasiones, ¿no? Sobre todo por la espada, ¿no?, en la que he tenido la puerta abierta en muchas ocasiones. Pero sobre todo también es una plaza a la cual, siempre lo he dicho también, desde novillero triunfé, siempre se me entregó, y luego, bueno, Madrid es como es. Plaza que es exigente, que es dura, que es difícil, y que todos los toreros, pues, tenemos que pasar por ese baremo, ¿no? Entonces, pero bueno, son plazas que no cabe duda que para mí han sido importantes. Te veremos el año que viene, este año ya, temporada 2015, en Sevilla y Madrid. No hay nada hecho, por lo tanto no te puedo confirmar nada. No ha habido tampoco todavía ningún contacto con las empresas, y todavía entonces no podemos hablar, ¿no?, si iré o no iré. Pero bueno, de momento la puerta la tengo abierta y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, a ver qué pasa en estos días y se empiecen a perfilar esta cena. Enrique Ponce no se cansa en estos 25 años de pasar miedo. Bueno, lo que pasa es que yo me siento torero ante todo, ¿no? Y yo creo que ese es el motivo principal por el que porque sigo toreando. Tengo 43 años, he cumplido ahora, en diciembre, pero me encuentro muy bien. Creo que pues, ha sido la temporada que he hecho y cómo me encuentro, ¿no?, físicamente, mentalmente. Son motivos, ¿no?, suficientes para poder afrontar otra temporada más. Llevamos unos años, ¿no?, pues especulando un poco, ¿no?, en si me voy, si no me voy, si sigo, si no sigo. Yo también, tengo que decir que ni yo mismo sé hasta cuándo puedo estar, y tengo que reconocer que durante estos años nunca pensaba que podía estar celebrando mis 25 años de alternativa y mi 26ª temporada que va a empezar este año. Sinceramente, no creía que fuera a llegar a ese punto. Pero simplemente por eso, porque no sabía cómo iba a ir respondiendo. Como he ido respondiendo bien, me he ido encontrando bien, me encuentro físicamente y mentalmente muy bien. Eso unido a que me siento torero y es lo que soy, pues tengo que torear. Entonces, o sea, es lo que siento, ¿no? Y como puedo hacerlo, pues todavía con disposición y con aceptación, pues entonces, pues aquí seguimos. Nada más, maestro, simplemente agradecerle que para cuando uno alguna vez sueña con ser periodista, lo cual no soy, pero alguna vez sueño con ello, sueña siempre con hacer una entrevista a Enrique Ponce. Y hoy usted ha hecho que un sueño mío se cumpla. Pues mucho más cuando hoy nos ofrece un escapulario de oro, el sexto, repetimos, que tiene aquí y que hace media hora apenas le han dado. Sinceramente, gracias. No le puedo decir nada más. Gracias a vosotros, y animaros a que sigáis, pues,
eso, fomentando y transmitiendo vuestra afición y vuestro sentimiento a todo el mundo. Nuestra custodia es Torén, nosotros. Enhorabuena, gracias. Enhorabuena a ti.